La verdad que muy significativo, emocionante. Fue una iniciativa esta de la mesa organización por las actividades del Trelleguazo a 50 años de su suceso, que en realidad también están enmarcadas en lo que fueron las actividades de la masacre de Trelew. Uno no puede disociar la masacre de Trelew el 22 de agosto con lo sucedido posteriormente el 11 de octubre en la ciudad de Trelew. Hemos agregado al calendario municipal el 11 de octubre como un día de reflexión. Y además solicitamos al Ministerio de Educación que también haga extensivo ese día de reflexión en toda la provincia del Chubut. Y sobre todo hemos procedido al reconocimiento de 28 vecinos y vecinas de la ciudad de Trelew, que fueron protagonistas del Trelleguazo. Para nosotros es una reparación histórica que hacemos con esto y estamos orgullosos de poder hacerlo. Este acto tiene como eje principal incitar a los ciudadanos a que tengan solidaridad con todos, a una costa de cualquier riesgo, con todos aquellos que luchan por los derechos del pueblo. Agradezco de nuevo esta distinción. Esto es una caricia a mi accionar. Es del libro La Pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, que estuvo presente en este teatro en aquella oportunidad y dio a conocer lo que aquí estaba pasando. Los detenidos fueron Mario Abel Amaya, Elisa Martínez, Horacio Mayo, Luis Montalto, Beltrán Adolfo Mulhol, Celia Negrín, Encarnación Díaz de Mulhol, Manfredo Lencian, Orlando Echeverría, Gustavo Peralta, Manuel del Villar, Elvio Ángel Bell, Horacio Correa, Isidoro Pichilef, Sergio Maida, Sergio Soto, Alberto Barceló, Carlos Maestro, Silvia García de Echeverría y Silvio Gratoni, que fueron también detenidos y liberados en ese mismo día. Hasta aquí y agradezco la atención y el recuerdo para todos ellos.